Pero quiero contarles un poquito más de quiénes somos nosotras. Eliana García trabajó conmigo en un jardín infantil donde trabajamos juntas. Ella era la profesora de música y yo era profesora de aula y profesora de talleres, hacía muchas cosas. Y ella y yo hacíamos el taller de cuentos para bebés. Ella y yo nos retiramos del jardín donde trabajamos. Ella cogió un camino para trabajar con grandes, pero dicta clases de canto para los niños chiquitos. Y yo trabajo con adultos, con niños, hago formación de formadores y trabajo en un programa viajando por el Valle del Cauca con una fundación que es Superador, que es esta familia. Invité a Eliana porque la música y la literatura van de la mano. Aunque no cantemos, si estamos leyendo, la lectura tiene unos ritmos distintos dependiendo del libro. Que leamos, si leemos un libro informativo tiene una voz, si leemos una poesía tiene otra, si leemos un cuento tradicional es otra música la que se le pone, otro ritmo al que tiene la lectura, y si leemos un álbum es igual. Tenemos distintas voces y distintos ritmos, es como cantar cuando leemos. Por eso es que la música y la lectura van de la mano. Vamos a jugar mucho porque creo que la lectura es también una posibilidad de poner las emociones en juego. Con la lectura y con la música podemos bailar, podemos cantar, podemos jugar, podemos reírnos a carcajadas o también podemos llorar. Hay libros que nos conmueven profundamente y se nos escurren las lágrimas y decimos, ay, Carlosillo, no había tocado, no me habían tocado esa espinita que tenía aquí en el corazón, o reírnos a carcajadas porque en los libros suceden muchas cosas interesantes. Espero quítense el disfraz de adultos y pónganse el vestido de niños para poder disfrutarlo y jugar con todos, para que estos chiquitos además se den cuenta que la lectura no tiene edad, que jugar no tiene edad y que jugar es parte de la vida y es lo que nos construye como seres humanos también. Entonces, bienvenida Eliana, muchas gracias por acompañarme. Si la quieren seguir, ella tiene un... Cuéntales un poquito de qué tienes tú. Bueno, buenos días. Mi nombre es Eliana García y, bueno, yo tengo, como dice Luchi, también trabajo con niños chiquitos, con adultos y trabajo la voz, básicamente. Entonces, tengo un canal en Instagram, si quieren seguirlo, que se llama Atrévete, @cantar. Y ahí puede encontrar cosas para niños, para adultos que quieran usar su voz y cantar, básicamente. ¿Qué te parece, como vamos a saludarnos cantando, qué te parece si calentamos la voz? Ah, me encanta. ¿Esos ejercicios que tú haces en tu programa de aprender a cantar? Por supuesto. Entonces, lo primero que hacemos para empezar a cantar es mover el cuerpo. Ah, ok. Entonces, es lo primero. Porque cuando cantamos, el cuerpo es nuestro instrumento. Entonces, siempre lo que hacemos es mover un poquito el cuerpo para despertar ese instrumento que tenemos. Entonces vamos a sacudir un poquito las piernas, los pies, eso. Vamos sacudiendo los brazos, los hombros, la cabeza, la cara. Y podemos hacer sonidos que nos nazcan a hacer, como puede ser. Zumba que zumba su pipiuela.
¿Se lo aprendieron? Sí. Entonces, ya que estamos aquí para mover el cuerpo, ¿por qué no nos saludamos con nuestra canción de mover el cuerpo? ¡Listo! ¡Vale! Entonces, la canción dice así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a jugar. Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto de verles! Y ahora, ¿con qué parte del cuerpo nos vamos a mover? En 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Con qué parte del cuerpo? ¿Qué? ¿Con las manos? Con las manos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a jugar. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Para que ustedes además conozcan la historia y nos ayuden también después a cantar esa prenda.
canción. ¿Les parece? Ernestina la gallina. ¿Me están oyendo bien? ¿Ya funciona? Sí. ¿Sí? Bueno. Ernestina la gallina puso un huevo en la cocina. En la cocina había un ratón que mordió su cáscara. Del cascarón saltó un pollo, redondo como un repollo. El repollo tenía una flor y tres granitos de arroz. Uno, dos y tres. Un granito me comí. El segundo lo perdí. ¿Dónde estará? ¿Qué es eso, el granito de arroz? ¿Usted lo ha visto? ¿Dónde está? El tercero lo escondí para entregártelo a ti. ¿Listo? Ernestina la gallina puso un huevo en la cocina. En la cocina había un ratón. Soy el lobo. Jugando al escondite.
Y el tú cantando el cielo mosquito, y el tú cantando.
No, me faltó mi sombrero. Ay, me faltaba el sombrero. Me faltaba el sombrero. Es como un sombrero con pluma, así. Tan elegante, pues. Jugando al escondite en el bosque anoche estoy. Jugando al escondite en el bosque anoche estoy. Que tú cantas, yo el pelo lo quito. Que tú cantas, yo el pelo lo quito. ¿Cómo estás? ¿Preparados? ¿Listos? Si no sale de un hambre. ¡Ay, no! ¡Mire! Se puso su. Debe ser que está haciendo frío. Un gran frío, negro. Debe ser que está haciendo mucho frío. ¡Ay, Dios mío! No más. No ha salido. Pero ya se le ven los dientes. Al cesto.
entonces, dime, conejito, ¿será el viento que mueve la cortina? Siéntate para que dejes ver a los demás. ¿Será? ¿Será el viento que mueve la cortina? No creo. ¡Ay, no! ¡Miren, parece que es el lobo, miren! ¡Ay, miren, ese lobo encontró a quién! Al cerdito y a la gallina. ¡Ay, Dios mío! Pues no, no es el viento, es un cerdo regordete y una estupenda gallinita. No es justo. Shh, he oído un ruido que salía del baúl. Pero para que los adultos no se queden ahí tiesos y después salgan de aquí así, diciendo esa señora los dejó aquí entorchados, recogamos la tela. Y hacemos un barullo, eso. De paseo. Este es un cuento escrito por Estela Ortiz. Estrella Ortiz y Paloma Valdivia. Estrella Ortiz y Paloma Valdivia. Al paso, al paso, al paso. El pato y el ganso. ¿Cómo es que es? Al paso, al paso, al paso. El pato, el gato y el ganso. Al trote, al trote, al trote. El burro, la cebra y el coyote. Al trote, al trote, al trote. El burro, la cebra y el coyote. Al galope, galope, galope. El caballo, la jirafa y el bisonte. Al galope, galope, galope. El caballo, la jirafa y el bisonte. ¿Y al vuelo? ¿Y al vuelo? El colibrí, la cigüeña y el mochuelo. Y el niño en los brazos del abuelo. ¿Listos? ¿Qué te parece si jugamos con animales? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Ustedes tienen buena memoria? Vamos a ver, ¿qué tal buena memoria? ¿Puedo? Primero vamos a jugar ahí, por lo menos yo. Esto se llama Estaba la rana. Esto es una recopilación, esto es un juego transformado por Paloma Valdivia e ilustrado por Carlos Ballesteros. Estaba la rana. ¿Te acuerdas? Estaba la rana cantando debajo del agua. El gato, el perro,
ratatats debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar. A la una. Tomen aire. A la una, a las dos y a las tres. Estaba la rana y tres cerrando la con el perro y el cerdo cantando debajo del agua. Cuando el cerdo salió a debajo del agua, cuando el león salió a cantar. ¿Qué pico? El niño los hizo callar. Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato, el perro, el cerdo, el león, el niño cantando debajo del agua. Arriba, arriba. Ay, dime qué color quieres.
escoge la que tú quieras. Hay muchos. Esta para los más chiquitos. Tiene zapato desamarrado, esta chiquitina, y se puede caer. ¿De color qué? ¿Esa? ¿Esta? ¿Cuál es esta rosada? Yo sabía. A ver, ¿tú cuál quieres? ¿Esa? ¿Listo? Una estrellita del cielo cayó.
hacer un conjuro mágico y vamos a convertir esas cintas en víboras. ¿Listo? En pequeños víboras. Yo tengo la mía propia. Yo tengo la mía que dice así. Pero, ¿las víboras dónde vuelan? No, las víboras están en por la tierra. Una víborita larga e infinita se pasea en mi jardín. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un cascabel. Todas las mañanas la veo en la ventana que yo tengo en mi jardín. Es larga e infinita como una bananita. Mire el nombre le puse. ¿Otra vez? Sí. A ver ustedes con su figurita. Una figurita larga y chiquita se pasea en mi jardín. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un cascabel. Todas las mañanas la veo en la ventana que yo tengo en mi jardín. Y colorín colorado, este juego de la viborita y las cintas se ha terminado. A guardar las cintas aquí en la bolsita. Luna, 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 sol. Cerquita, muy lejos, muy lejos.
una vuelta y se va. Manda muchos besos. Todos los conejos dan la vuelta y se va. De esta larga sesión de cuentos. Y se llama aire. Pero aquí necesitamos mucho aire. Mucho aire. Porque si la de la rana necesitamos aire, aquí necesitamos más aire. ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Qué tenemos en la cara? Estas son las cejas, los ojos, la mira. La boca. Dos. Bien. Gracias. ¿Se cayó? Ay, gracias, mi amor. Y dice así, este es un libro que se llama Ay, amor, de Ediciones Camelia. Sí, Camelia. Y es de Laura Estaño. Miren esta señora tan elegante, tan bonita, con ese pelo tan bien peinadita. Miren esto. Ay, mi amor, por tu culpa me veo así. Por tu culpa perdí los pelos, me llaman la despeinada, la despelada, la despelona. Ay, amor. Por tu culpa me veo así. ¿Ahora qué será? ¿Lo recuperará o no? Sí. ¡Ay! ¿Qué perdió? Las orejas. Las orejas. ¡Las orejas! ¡Oye! Por tu culpa perdí las orejas. Me llaman la desorejada, la despeinada, la despelada, la despelona. ¡Ay, amor! ¿Listos? ¿Y ahora qué perdió? Las cejas. ¿Las qué? Cejas. ¡Las cejas! Por tu culpa perdí las cejas. Me llaman la desejada, la desorejada, la despelada, la despelada, la despelona. Otra vez. No. Me llaman. A ver, por tu culpa perdí las cejas. Me llaman la desejada, la desorejada, la despeinada, la despelada, la despelona. ¡Ay, amor! Por tu culpa. Ay, ¿y ahora qué perdió? ¿Qué perdió? La nariz. ¿Cómo lo llamarán entonces? La desnarizada. Por tu culpa perdí la nariz. Me llama la desnarizada, la desecada, la desorejada, la despeinada, la despelada, la despelona. A ver, ¿lo pudieron? A ver, la memoria. Otra vez, despacio. Por tu culpa perdí la nariz. Me llaman la desnarizada, la desecada, la desorejada, la despeinada, la despelada, la despelona. Ay, amor, por tu culpa me veo así. ¿Y ahora qué perdió? ¿Los qué? Los dientes. ¡Los dientes! Ay, ¿entonces cómo la llaman? La desdentada. La desdentada. Perdí los dientes, me llaman la desnarizada, la desnarizada, la desnarizada. ¿Listos? Por tu culpa perdí los dientes, me llaman la desdentada, la desnarizada, la desecada, la desorejada, la despeinada, la despelada, la despelona. Ay, amor, por culpa me veo así. Dios mío, ¿ahora qué perdió? ¡La boca! ¡Me falta el aire! ¡Dios mío! ¡No nos falta el aire! Por tu culpa perdí la boca. Me llaman la desbocada, la desdentada, la desensada, la desorejada, la desorejada, la despeinada, la despeinada, la despelona. ¡Ay, amor! Por tu culpa me veo así. ¿Y ahora qué perdió? ¡Los ojos! Por tu culpa perdí los ojos. Tómele. Me llama la desbocada, la desbocada, la desdentada, la desdentada.
de oxígeno ha terminado. Y yo espero que a todos les haya gustado. Ay, no sabes quién está atrás. Ok, pero todos tienen que ser con las palmas, las piernas y las patas. ¿Están listos y listas? Listos. Este es el juego, juego de circo, y debes juntar. Solo invitamos a que lo hace, debe sonar igual. Las niñas y los niños de aquí saben que es un eco. ¿Qué es el eco? Yo, eco. A ver, ¿qué eco, es el eco? Eco. El eco es que tu voz escucha otra vez. Ay, muy bien, se repite lo que alguien dice. Cuando uno va a una cueva, por ejemplo, y dice, hola. ¿Qué pasa? Hola. Y el eco dice, hola. Y si digo, bruja, bruja. Y si digo, zapato, zapato. Y si digo, bosque, bosque, trueno, trueno. ¿Trueno? ¿Trueno? ¿Vamos entonces? Sí. Este es el juego, juego del tiempo, y debes escuchar. Solo invitamos a que lo hace, debe sonar igual. Su trabajo es escuchar. Y después imitar. A ver, ustedes quieticos y lo voy a hacer yo con ella. Para que vean cómo es, porque hay que ser un silencio absoluto. No puede oírse nada. ¿Está? ¿Ah? Absoluto. Aplaudimos con ella, no sabemos cuál es el ritmo que va a llevar. ¿Vale? Debes escuchar, solo invitamos al que lo hace, debes sonar.
vamos así. Pero falta gente. Los que faltan van a hacer lo siguiente. Van a hacer juego con manos. O con los pies, cosas de imitar haciendo. ¿Listo? ¿Quién va? ¿Quién va a hacerlo? Va a hacerlo. ¿Listo? Este es el cuerpo, juego del eco. Y debes escuchar. No, solo el va. Ah, este es el cuerpo, juego de eco, y debes observar. Solo imitamos al que lo hace, que es marihuana. Hola. Hola, 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 hola. Este es el juego, juego de eco, y debes observar. Solo imitamos al que lo hace, que es marihuana. Qué difícil usar. ¡Eso! ¡Muy bien! Este es el juego, juego de eco, y debes acertar. Solo imitamos al que lo hace, debe sonar igual. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y ahora quién nos falta? ¿Quién más quiere ser el juego del eco? ¿Tú? Este es el juego, juego del eco, y debes acertar. Solo invitamos al que lo hace, y debes sonar. Después, mire, okay. Este es el paso, juego de arco, y debes acelerar. Solo invitamos al que lo hace, debe sonar igual. ¿Ah? Van ustedes y vas tú. ¿Cómo te llamas tú, preciosa? Ok, me toca a ti después de ella. ¿Listo? Ve pensando qué vas a hacer. Este es el juego, juego del arco, y debes acertar. Solo imitamos al que lo hace, debe sonar igual. Listo, ya. Este es el juego, juego del arco, y debes observar. Solo imitamos al que lo hace, debe sonar igual. Ya listo. Y la última. ¿Alguien más? Listo. No. Este es el juego, juego del arco. Y debes